la 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 la. Y no, no puedo parar de alabarte. No, no puedo parar de alabarte. No, no puedo parar de alabarte, Cristo. No, no puedo parar de alabarte. No, no puedo parar de alabarte. No, no puedo parar de alabarte, Cristo. Dile, no puedo parar. Y no, no puedo parar de alabarte. No, no puedo parar de alabarte. No, no puedo parar de alabarte, Cristo. Dile, tú eres grande. Tú eres grande, moradora de cielo. Moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Oh, moradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Si grande es tu hermosura, y al estar en su presencia gozoso cantaré. Al Señor alabaré. Jehová, y digno de alabar. Grande es Jehová, y digno de alabar. Y digno de alabar, y digno de alabar. Tú eres grande, Jehová. Grande es tu nombre. Tú eres grande, Jehová. ¡Aleluya! Oh, oh, oh. Jehová es mi guerrero. ¡Alábale que él vive! Jehová es mi guerrero. ¡Una vez más fuerte! Jehová es mi guerrero. Con mi alabanza pelearé, pues tú es mi guerra, sino la de Dios. Danza y pantero yo daré, pues tú es mi guerra, sino la de Dios. Címbalo y trompeta sonaré, pues tú es mi guerra, sino la de Dios. Y con fuerte y alta voz yo gritaré. Tú vas mi guerrero. Jehová es mi guerrero. ¡Aleluya! Jehová es mi guerrero. ¡Una vez más, Jehová es mi guerrero! Jehová es mi guerrero. ¡Con mi alabanza! Con mi alabanza pelearé, pues tú es mi guerra, sino la de Dios. Danza y pantero yo daré, pues tú es mi guerra, sino la de Dios. Címbalo y trompeta sonaré, pues tú es mi guerra, sino la de Dios. Y con fuerte y alta voz yo gritaré. ¿Quién vive? ¡Aleluya! Alguien dele un grito de júbilo y a su nombre, a su nombre. Gloria a Dios. Oye, esto está bueno. ¿Tú sabes lo que le está dando fuerza a esto? Oye, tanto joven aquí juntos, mi hermano. Oye, ¿dónde están esos jóvenes? ¡Los jóvenes! Wow. Eso. Te merecen todo, merecen un aplauso y un beso a todos los jóvenes que están aquí. Gloria al Señor. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Sigue para adelante. Dice que los jóvenes que son débiles, eso es mentira. La Biblia dice
que los jóvenes son fuertes. Y usted sabe que los jóvenes son fuertes. ¿Sabe para qué usaban los jóvenes en el tiempo antiguo? El trabajo de la juventud era sacar los muertos fuera de la iglesia. Cuando Ananías murió en el templo, los jóvenes lo sacaron para afuera. Zafira murió, los jóvenes para afuera. Y los jóvenes siguen sacando muertos espirituales para afuera. Eso de los jóvenes, alabados Dios. Le falta esa juventud de Tijuana, ahí, esa juventud ahí. ¡Ahora! ¡Gloria a Dios! Ahí está Dios ahora, ahí, mira, llénate de Dios, llénate allá, mira cómo está, mira, recibe. ¡Hola! Llénate la presencia, bautismo al Espíritu Santo, recibe la lengua ahí. Gloria a Dios. Hay que calentar esto. Esto está, mi alma alaba a Dios. Mira, yo quisiera que mañana, si es posible, me coloquen todos los enfermos en un área por aquí. Frank, tú te encargas de eso. Ok, ya tú sabes. Porque una de estas noches, yo lo voy a declarar noche de los paralíticos. En otra palabra, ningún paralítico, cuando yo digo que se levantan, se quedan en la silla. Tienen que levantarse. Tienen que levantarse. Alza mía loma. O sea, yo le digo que se levante porque Dios me dice que se lo diga. Y si Dios me dice que se lo diga, pues tiene que levantarse. O sea, yo quiero que todos los paralíticos que usted se encuentre por ahí, tráigalos a la campaña. ¿Entiende? Puede que sea mañana. Puede que sea el domingo. Una cosa yo te garantizo, que si no es mañana, va a ser el domingo. Y si no es el domingo, segurito que va a ser el lunes. Pero en esta campaña vamos a ver sillas de ruedas vacías. Mi alma alaba a Dios. Mi alma alaba al Señor. Levanta las manos y alábalo ahí. Levanta las manos y alaba a Dios. A su nombre. Yo quisiera también que mañana, tú el que pueda traer una toallita blanca, la traiga. Cuando yo diga levanta la toalla y sopla, que soplemos, cada vez que hagamos así va a pasar algo. Amén. Cuando yo diga la toalla, sopla, cada vez que el pueblo haga así, va a pasar algo. Ustedes van a ser testigos. Vamos a ver en esta campaña milagros que nunca hemos visto. Entonces, ahora vamos a orar por todas las enfermedades ya, pero mañana específicamente va a haber un festival de milagros. Desde el principio hasta el fin. Amén. Vamos a orar ahora por este momento. Mañana traiga a todos los enfermos que encuentre por ahí. Amén. Levante la mano conmigo, levante la mano. En alta voz diga conmigo: Señor, eres el mismo. Ayer, hoy, por todos los siglos. Declaramos salud. Milagro en nuestras vidas. Tú conoces mi vida y mi familia. Todos estamos en tus manos. En tus manos hay seguridad, hay confianza, hay salvación y hay salud. Por tu palabra, así lo declaro. Voy a gritar la enfermedad, usted va a gritar fuera. ¿Preparado? ¡Migraña! Sinusitis, problema en los oídos, problema de la vista, pérdida del cabello, tiroides, problema del corazón, problema en el estómago, hernias, úlceras,
gastritis, embolio, hepatitis, sinusitis, epilepsia, cáncer, sida, HIV, artritis, reuma, alta presión, asma, todo problema, toda enfermedad, diga ahora, por tus llagas, fuimos sanados. Oye, me dice el Señor que está sanando una persona de cáncer en esa área. Está sanando cáncer. Oh, oh. Hay una pareja ahí que tiene HIV. Están saliendo sanos también. Mi alma alaba a Dios. Dios está sanando el HIV. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Están siendo sanos de diabetes. Está sanando la diabetes el Señor. Arrabatalaya. Chamala ya come y ya sea. Nombre de qué tiene él. ¿Qué tiene él? Mi alma alaba a Dios. Mira. Sácase de ahí. Echen para atrás, por favor. Echen para atrás, por favor. Por tu palabra. Por tu palabra. Gracias, Señor. Mira, ¿qué es su familia de él? ¿Familia tuya? ¿Ah? ¿Tú eres pastor de él? ¿Lo puede traer mañana? Amén. Yo voy a ir por él ya. Pero yo creo que Dios va a hacer algo con él en esta campaña. Ya, gracias, Padre, porque ese cáncer del diablo tiene que soltarlo. Lo tiene que soltar en el nombre de Jesús. Necesito tres varones que esta noche oren una hora por este hombre que está ahí. El Señor quiere tres. Tiene que ser varón, después ser hembra. Tres varones que oren una hora. A mí no importa quién sea. Tres voluntarios ustedes que digan: Señor, se va a hacer cáncer una hora por este hombre. Vamos a ver qué pasa mañana. ¿Cuántos adoran al Señor? Así que mañana los enfermos van a estar en un área. También acuérdate que Dios viene desapareciendo tatuajes, ¿ok? Así que los tatuajes se van a ir esta campaña también. Cuando venga el día de los tatuajes, se los voy a decir. Porque hay gente, por ejemplo, que tiene un tatuaje. Una hermana que tiene un tatuaje aquí que dice: yo amo a Roberto. Y se casó con Tito. Pues ahora ama a Robertito. ¿Cuántos ahora, Señor? Y el hermano que dice: yo amo a Lupita. Y se casó con Carmen. Ah, a la calma, Carmen Lupita. ¿Cuántos ahora, Señor? Y algunos que tienen culebras, otros tienen, olvídate, diablos, tatuajes. Y el que no quiera los tatuajes, esta campaña me lo dice y vamos a orar para que se desaparezca. ¿Sabes cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con una toalla para que la gente vea los colores, los tatuajes. ¿Cuántos oran, Señor? La asignación de mañana es una toalla blanca, los zapatos de danzar y un corazón dispuesto a recibir. Amén. Pero muchos de ustedes que vinieron con diabetes, cuando lleguen a la casa mañana, mañana se examinen, van a ver que están bajitos. Amén. Hay una persona que fue sana de epilepsia en esta área por ahí también. De epilepsia. Y también aquí, en esta área, hay un varón que tiene un problema en uno de los testículos. Mi alma alaba la gloria del Señor. También Dios lo acaba de sanar. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? Aquella hermana que está allí, que tiene esa migraña, esos dolores de cabeza que te dan tanto, ya no te va a dar más ninguno. Esos dolores de cabeza se van. Amén.
Hey, ¿se atreven a orar por mí? Yo quiero que usted extienda su mano hacia acá. Venga, venga, los pastores que están aquí, Fran, o quien esté aquí con nosotros. Extienda su mano para acá. Extienda su mano. Yo creo que usted ore por mí. Necesito la oración, ¿eh? Después que ore por mí, ellos se quedan aquí. Nuestro material está allí. Allí lo puede comprar. Hay una variedad. Mañana va a haber variedad. Y todos los días variedad. En la película nuestra, tú ves cosas que tú nunca has visto en tu vida. Y eso es lo bueno. Amén. Extienda su mano. Extienda su mano. Vente, Frank. Vamos a orar. Extienda su mano en el nombre de Jesús. Vamos a orar por el siervo de Dios, por todas las cosas que Dios está empezando a hacer. Padre, en el nombre de Jesús, la gloria y la honra a ti, Señor. Has empezado, Dios, en el nombre de Jesús, a bendecir nuestras vidas con tu palabra. Y oramos por tu siervo, por su vida, Dios, por su familia, Señor. Sé que estos días de campaña van a ser días en que vas a usar este vaso, Dios, para derramar tu gloria, Señor, para hablar al pueblo y para sanar al que está enfermo, Dios, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Dios, que lo que hemos declarado, lo que ha declarado tu siervo, empiece a suceder en estos 3 días que restan de campaña. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, por tu misericordia, por tu poder y por tu amor, Dios. Te pedimos, Señor, que todo lo que se ha declarado a favor del reino de los cielos empiece a suceder y acontecer a partir de esta hora, en el nombre de Jesús. Bendiciones para tu siervo. Bendiciones para el pueblo de Tijuana, Señor, de Baja California, de California también, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Bendice a tu siervo, Padre. Fortalécelo donde quiera, Señor, que va a estar tirando esta palabra, en el nombre de Jesús.